Zapopan, fíjese que hablamos de uno de los municipios más importantes, no de Jalisco, sino del país. Tiene unos fraccionamientos de los más importantes, o sea, con un nivel de ingreso muy, muy alto para muchos de sus habitantes. Es donde está, de alguna forma, el núcleo financiero del estado de Jalisco, pero también es un municipio que convive con algunas colonias y algunos sectores que son de los más pobres, urbanamente hablando, también del país. José Antonio Pepe Toño de la Torre es el candidato del PAN, busca la alcaldía de Zapopan y platicamos con él. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo está? Muy buen día. Muy buenos días a ti, Pablo, a todo tu auditorio. Te agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a todo tu auditorio. No, nosotros a usted, porque está en plena campaña. Le queda una semana y un día, José Antonio. Así es, Pablo, pues muy contento cerrando ya esta etapa donde hemos visitado todos los días, hemos escuchado, platicando con la verdad con la sociedad de Zapopana, y pues bueno, pues muy contento ya prácticamente unos días de terminar este proceso. ¿Qué es lo que sigue para esta semana y un día? ¿Cómo enfrentar estos últimos días de campaña, José Antonio? Mira, lo que nosotros estamos haciendo todos los días es recorrer alrededor de 7 colonias por día, de casa en casa, trabajando platicando con la gente y sobre todo llevando un mensaje. Mira, Zapopan se ha convertido en el municipio en donde en los últimos meses se ha incrementado casi el 500% en robo a negocios. También tenemos un problema de alza en robo a vehículos, robo a autopartes. Y bueno, la sociedad de Zapopan nos dice que el 67% de la sociedad se siente completamente insegura, que vive detrás de las rejas de sus propios negocios o detrás de las rejas de su propia casa. Y esto podría ser para los ocupantes. Lo que nos están exigiendo es que tengamos condiciones para poder vivir más dignamente. Pues ya comentábamos que es muy compleja la distribución socioeconómica del municipio de Zapopan. Tiene de todo, José Antonio, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer el primer día, en caso de que usted sea presidente municipal, para responder a esto? Por un lado, la inquietud enorme de inseguridad, la impunidad de ver que los malandrines roban y a los 3 días ya están otra vez en la calle, y pues también el tema de la corrupción, porque sigue habiendo corrupción por parte de distintos funcionarios del municipio. Mira, Pablo, yo he hecho en 3 ejes, he basado toda la propuesta. La propuesta está de la siguiente manera. Uno, necesitamos policías que tengan presencia en las calles. Hace falta más de 1,500 elementos de seguridad pública en la calle, que estén dándole confianza, que le estén dando certeza a la ciudadanía, pero que estén también preparados. Y estamos pidiendo que estén certificados por estándares internacionales como es Concalea. De nada nos sirve tener 1,300 cámaras de vigilancia en la calle si no tenemos policías que nos estén resguardando como debiéramos, que nos den la tranquilidad y la seguridad que nosotros requerimos. También estamos hablando de que debe haber una gerencia de ciudad en cuestión de servicios públicos, una persona que salga que una convocatoria, que tenga conocimientos, que tenga experiencia en el manejo de la ciudad, lo que son los servicios públicos, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, todos los servicios públicos que es obligación constitucional dotar por parte del municipio de los ciudadanos, pues bueno, que tenga esta persona que tenga la capacidad técnica, el liderazgo para llevar los servicios públicos con calidad y también con evaluaciones y certificados por sistema ISO 9000. Y por otro lado también nosotros estamos proponiendo un contralor completamente autónomo, un contralor que no tenga vínculo con ningún partido político, que sea a una convocatoria de la sociedad y que el contralor no le responda directamente al presidente municipal, sino que le responda a la sociedad a través de la Comisión de Hacienda, y de esta forma, con mayoría calificada, va a ser electo tanto el comisario de Seguridad Pública, el gerente de ciudad y el contralor municipal. De esta forma estamos proponiendo que va a funcionar bien la ciudad, vamos a combatir el contraste que tenemos de desigualdad, porque en Zapopan, en las últimas 2 administraciones, se han creado casi 33,000 nuevos pobres, bien pobreza extrema y pobreza alimentaria. Esto no puede estar sucediendo
dinero. Esto es algo que es inaudito, es algo de indolencia por parte de la administración, y lo que nosotros queremos es que funcione bien la ciudad, que le demos instrumentos a la sociedad para que puedan salir de esta pobreza, que tengan condiciones favorables y que en Zapopan se tenga una mejor calidad de vida como nos la merecemos como una ciudad desarrollada. Pues José Antonio, muchísimas gracias. ¿Dónde, cuándo cierra usted campaña? Mira, tenemos todos los días, ahorita ya cerrando los diálogos, pero el día martes 26 estaremos en lo que es enfrente de la presidencia, en la Plaza Los Caudillos. Estaremos ahí platicando, dando un evento a los zapopanos el día 26 en la Plaza Los Caudillos a las 6:30 de la tarde. Pues José Antonio, muchísimas gracias, mucha suerte, ya estaremos en contacto, ¿le parece? Te agradezco mucho, Pablo, y les pido a todos los que nos escuchen que nos den oportunidad este 1 de julio a votar por los candidatos de Acción Nacional. Excelente, pues muchas gracias, José Antonio Pepe Toño de la Torre, candidato a alcalde de Zapopan por el partido Acción Nacional. Son las 7 de la mañana con 26 minutos.